Muy buenas a todos. Hoy quiero hablarles y compartir mis comentarios sobre el último discurso que dieron el viernes en la asamblea y el discursante siendo Geoffrey Jackson, el miembro del cuerpo gobernante que adquirió fama en la Real Comisión de Australia por decir mentiras. Y una de esas mentiras era de que no reconoció que la organización sea la única, único conducto de comunicación a Jehová. Porque no quiso reconocer que sería presuntuoso decir eso en público. Así que vamos a escuchar el discurso de este hombre, que tiene que ver con el tema, sigan examinándose para saber si están firmes en la fe. Lo interesante de este discurso es que él les está pidiendo a los miembros de esta secta que comprueben que están en la fe. No dice que están en la verdad. Es algo que tiene que, si lo escuchan en inglés, se van a dar, es muy diferente, obviamente, porque estamos escuchando directamente lo que él está diciendo de sus mismos ademanes y expresiones. Y cuando se traduce al español, obviamente pierde un poquito de la autenticidad de lo que está diciendo el hombre. Pero obviamente dice que se comprueben que están en la fe. Veamos, vamos a escuchar lo que él dice. ¿Tiene usted un auto, una motocicleta o algún otro vehículo? Si es así, sabrá que conlleva una gran responsabilidad. De entrada cuesta bastante dinero comprar un vehículo y luego hay que seguir gastando dinero para mantenerlo en funcionamiento. Además de eso, tener un vehículo conlleva otra responsabilidad muy seria, la Un vehículo. responsabilidad de mantenerlo para que sea seguro, es decir, que no se rompa, que no cause accidentes y, más importante aún, que no cause muertes. Entonces, la convicción del miembro de esta secta se asemeja a el conductor y qué tan bueno es dándole mantenimiento a su auto, porque si el auto se pierde el mantenimiento, le puede causar la muerte. Es en pocas palabras lo que está diciendo Geoffrey Jackson. Entonces, importante ver cómo cuidan su auto porque pueden morir. De la advertencia. Para ello, hay que tener un programa de mantenimiento. No esperaríamos a que se le caiga una pieza al vehículo o a que de pronto se quede parado. Tenemos que ser previsores y tener una lista de control para asegurarnos de que todo funciona bien. De manera parecida, espiritualmente hablando, cada uno de nosotros debe tener su propio programa de mantenimiento. ¿De qué tipo de mantenimiento estamos hablando? Abramos nuestras Biblias y busquemos la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Segunda a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Ahí dice: sigan examinándose para saber si están firmes en la fe. Sigan comprobando lo que ustedes mismos son. ¿O no se dan cuenta de que Jesucristo está en unión con ustedes? Claro, a menos que estén desaprobados. Fíjense en que al principio del versículo dice: sigan examinándose, sigan comprobando. ¿Qué quiere decir eso? La nota de estudio de la Biblia en inglés para este versículo dice lo siguiente: un diccionario bíblico señala que la palabra que Pablo usa para examinar significa esforzarse por descubrir la naturaleza o el carácter de algo. Ellos podían descubrir la naturaleza de su propio estado espiritual comparando su conducta diaria, sus actitudes y sus decisiones con las verdades sagradas que habían aprendido. Este autoexamen
Los ayudaría a comprobar si eran verdaderos cristianos. Ahí está la clave de todo el discurso. Tienen que investigar y comprobar que están en la verdad. Este hombre está como dirigiéndose a los ex miembros de esta organización, como nosotros. En mi caso, yo hice exactamente lo que él está diciendo que se haga. Comprueba que estás en la verdad. Comprueba que estás en la verdad. ¿Y cómo lo hace uno? Investigando. Tienes que investigar a esta organización desde sus inicios. No solamente lo que están diciendo recientemente, tienes que investigar lo que esta secta ha enseñado de sus inicios. Porque si es una verdad, la verdad no cambia. La verdad no cambia. ¿Qué es una verdad? Digamos que una verdad puede ser una ley de la física. Por ejemplo, la gravedad del planeta es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Eso es una verdad y no cambia. No cambia. Entonces, las verdades que esta organización ha enseñado en el transcurso de su historia, debió haberle enseñado, y como yo siempre hago énfasis, para que toda persona que ellos dicen tiene que ser salvo, tiene que llegar a un conocimiento exacto de la verdad. ¿Y cómo llegar a un conocimiento exacto de la verdad las personas que han muerto dentro de esta secta? Si no tienen la verdad. La cantidad de publicaciones que ha sacado esta empresa han ordenado su destrucción, porque esa verdad es vieja luz o luz vieja, como ellos definen, conocimiento que ya no tiene veracidad. Entonces, si has pertenecido a una organización que dice ser la única religión verdadera en este planeta, su verdad no debió haber cambiado en el transcurso de tantos años. Pero este hombre les está diciendo a ustedes, testigos de Jehová, que investiguen y comprueben y que tengan la convicción necesaria para verificar que ustedes están en la fe, no en la religión verdadera, que ustedes están en la fe. Y vamos a escuchar cómo se expresa este hombre en el transcurso de este discurso. Para comprobar, Pablo usa una palabra que podría referirse a examinar algo para ver si es auténtico, como se hace con los metales. ¿Se dan cuenta de lo que nos quiere decir este versículo? Los cristianos tenemos que examinarnos continuamente para saber si estamos en la fe. Pero, ¿qué significa fe en este contexto? No solo se refiere a nuestra fe en Dios, sino a todas las enseñanzas cristianas que encontramos en su palabra, la Biblia. Según lo que acabamos de ver, examinar y comprobar, en realidad significa observarnos a nosotros mismos para ver si estamos viviendo de acuerdo con lo que nos dice la Biblia. Ese es un programa de mantenimiento muy importante. Para darle mantenimiento a un vehículo, es útil una lista de control. ¿Pero hay una lista de control que podamos usar para examinarnos y comprobar si estamos en la fe? Sí, la hay. Es una lista con tres puntos. Primero, debemos hacernos preguntas profundas sobre nuestra amistad con Jehová. Ahora, ¿qué tiene que ver tu relación personal, independientemente de la organización, con pertenecer a la fe? ¿Qué tiene que ver tu relación personal con el Dios que tú
crees que está ahí arriba con lo que la organización enseña. Ese es el primer punto. Preguntas que nos ayuden a ver qué hay en nuestro corazón. Recordemos, tenemos que responderlas con honradez. Con La honradez. respuesta a esas preguntas tiene que ser lo que de verdad veamos en nosotros mismos. Y cuando la tengamos, debemos pedirle a Jehová que nos ayude a hacer los cambios necesarios. De ese modo, nos mantendremos espiritualmente fuertes. Y tendremos una amistad estrecha con nuestro Padre Celestial. Entonces, el discurso está dirigido a que tú individualmente tienes algo malo, ya te lo ha dicho, tienes algo malo que te está fallando porque te están comparando a un auto y al mantenimiento de un auto. Y vas a tener que hacer tú los cambios porque lo que tú sientes o piensas que no está de acuerdo, el problema eres tú, no la organización. Pues con esto en mente, volvamos al ejemplo que pusimos al principio, el de un vehículo, un auto o una motocicleta. Si tuviera que comparar nuestra fe o nuestras creencias y nuestra conducta con un vehículo y su mantenimiento, ¿qué partes del vehículo utilizaría? Bueno, quizás lo primero que le venga a la mente sea el motor. Tiene que asegurarse de que el motor funciona bien, porque eso es lo que hace que el vehículo se mueva. Así que deberíamos preguntarnos, ¿qué es lo que nos mueve y nos motiva a servir a Jehová de la manera correcta? La respuesta está en las Escrituras. Vamos a buscar juntos la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Primera a Timoteo, capítulo 4, versículo 8. A ver si encuentran con qué podemos comparar el motor de un auto. Dice, porque el ejercicio físico tiene algún beneficio, pero la devoción a Dios es beneficiosa para todas las cosas, pues ofrece una promesa para la vida presente y la vida futura. ¿Lo vieron? ¿Qué es lo que dice la... Vamos a leerla de la versión anterior de su propia Biblia. Porque el entrenamiento corporal es provechoso para poco, pero la devoción piadosa es provechosa para todas las cosas, puesto que encierra promesa de la vida de ahora y de la que ha de venir. Muy diferente la forma que se escribió en esta versión con la que él ha leído ahora mismo. La Biblia que es tan importante, la devoción a Dios. Pero tenemos que entender qué es la devoción a Dios. De hecho, también tenemos que entender por qué la traducción del Nuevo Mundo usa esta expresión. Muchas otras Biblias simplemente la traducen como piedad, la piedad es provechosa, o una vida dedicada a Dios, o la religión. Y otra incluso dice entrenarse en la sumisión a Dios. Mucho énfasis en cómo está traducido ese versículo. Ok, vamos a, entonces a buscar. Vamos a ver lo que dice la nueva versión internacional. Pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa no solo para la vida presente, sino también para la venidera. La piedad es útil. La piedad es útil. Y acá lo traducen la devoción piadosa. La piedad es útil. Vamos a buscar
Traducción en lenguaje actual. Y vamos a ver cómo traduce esa parte. Primera Timoteo 4:8, en la traducción en lenguaje actual, no existe el versículo 8. El versículo 9 dice, es verdad que el ejercicio físico ayuda a que todo el cuerpo esté sano, pero es mucho mejor esforzarse por confiar cada vez más en Dios, porque nos hace bien aquí en la tierra y también nos servirá cuando vivamos en el cielo. Esto es una verdad que podemos creer y debemos creer. Ese es el versículo 9 de la versión del lenguaje actual. Vamos a ver la Reina Valera del 60. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. El mensaje es muy diferente a lo que estaba leyendo Geoffrey Jackson. Pero la traducción del Nuevo Mundo transmite muy bien el sentido del original, porque se puede entrenar o programar a un robot para que haga cierto trabajo, pero no se le puede programar para que tenga devoción a Dios. ¿Por qué no? Porque la devoción a Dios implica lo que sentimos por Jehová. Significa que le somos leales porque le estamos muy agradecidos y porque lo amamos. Ok, hay que hacer un contraste en lo que él está diciendo, porque él quiere que ustedes entiendan que la devoción a Dios es igual a la devoción a la organización y está incorrecto. El hacer que piensen que lo que ustedes sienten en su corazón y no lo que están razonando críticamente en su mente, en su forma de pensar, porque en el discurso él va a decir que los pensamientos son un peligro y deben de detener los pensamientos. Entonces, él inicia con devoción a Dios, pero la meta es devoción a la organización. Y lo hace de una manera como en todos sus discursos, estos individuos, no solamente los miembros del cuerpo gobernante, sino todos los ayudantes y los ancianos que dan discursos de la plataforma o por Zoom o como lo estén haciendo actualmente, es manipular la información y reemplazar el significado. Porque su devoción debe ser a lo que ustedes creen es Dios y no a lo que es la organización. Esta expresión nos ayuda a entender que lo que de verdad importa es por qué hacemos las cosas y no qué cosas hacemos. Volvamos a la comparación que estamos usando, la del vehículo. Queremos revisar el motor. ¿Qué haría para comprobar que funciona bien? Seguramente revisaría a menudo la temperatura. Porque si el motor se sobrecalienta, tenemos un problema. O quizás revisaría el aceite para ver si tiene suficiente. O miraría la fecha en la que cambió el aceite por última vez. O pondría el motor en marcha y escucharía con cuidado para ver si está sonando bien o no. Quiere averiguar si el motor está haciendo algún ruido extraño. Este es el tipo de cosas que revisaríamos de la lista para saber si el motor de nuestro auto funciona bien. Claro, nada de esto tiene que ver con la devoción a Dios, ¿verdad? Pero ¿qué sí encontraríamos en nuestra lista de control para saber en qué estado se encuentra nuestra devoción a Dios? Volvamos a la Biblia. Vamos a buscar juntos el libro de los Salmos.
Leeremos el Salmo 40, versículo 8. Salmo 40, versículo 8. Aquí dice: Hacer tu voluntad, oh Dios mío, es un placer para mí, y tu ley está en lo más hondo de mi ser. Este texto nos ayuda a examinar nuestra devoción a Dios. Seguimos con el tema de devoción a Dios. En esta versión, ese texto se lee de esta forma. En hacer tu voluntad, oh Dios mío, me he deleitado y tu ley está dentro de mis entrañas. Obviamente para que vamos haciendo una comparación de las versiones que han modificado. ¿Cómo? Bueno, tenemos que preguntarnos. ¿Sirvo a Jehová porque es un verdadero placer para mí o lo hago por obligación? ¿Es algo que hago por pura rutina? ¿Algo que sencillamente hago cada día, pero que en realidad no siento un gran deseo de hacer? Bueno, ¿y si nos damos cuenta de que nuestra devoción a Dios no es como debería ser, que estamos haciendo las cosas por pura rutina y no por amor a Jehová, tenemos que hacer algo? Nuestra reacción debería ser como si escucháramos un ruido extraño en el motor o viéramos que se está sobrecalentando. Y eso es exactamente lo que Jesús les dijo en el siglo I a los hermanos de la congregación de Éfeso. Por favor, busquen conmigo el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 2. Recordarán que en esta parte del libro de Apocalipsis encontramos una serie de mensajes que Jesús les da a algunas congregaciones. La primera congregación que se menciona es la de Éfeso. En el capítulo 2 de Apocalipsis, si nos fijamos en los versículos 2 y 3, ¿qué encontramos? Jesús le dice a la congregación: Conozco tus hechos, tu duro trabajo y tu aguante. Y eso suena bien, ¿verdad? También les dice que no están tolerando a hombres malos. Y en el versículo 3 les dice que han perseverado y que no se han cansado. ¿Qué conclusión sacamos de estos dos versículos? Antes de continuar, vamos a leer los versículos del libro de Revelación como lo han nombrado en esta versión y en la nueva versión le reemplazan Revelación por Apocalipsis. Y vamos a leer capítulo 2, versículos 2 y 3 en su totalidad y no solamente vamos a parafrasear como hizo el señor Jackson. 2 dice, conozco tus hechos y tu labor y aguante y que no puedes soportar a hombres malos. Y que pusiste a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y los hallaste mentirosos. No obstante, dice, también estás mostrando aguante y has soportado por causa de mi nombre y no te has cansado. Ahora, ¿por qué no dijo él que te pusiste a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y los hallaste mentirosos? Apóstoles, estamos hablando de líderes, líderes, no todo el mundo es apóstol, son líderes, líderes, ellos son los líderes. Entonces, si tú en algún momento de tu investigación descubres que estos líderes son mentirosos, ¿por qué entonces tienes que soportarte a estos hombres malos? Sigamos escuchando. Que en el siglo I, nuestros hermanos de la congregación de Éfeso estaban ocupados sirviendo a Jehová. Estaban activos, no se habían rendido. Pero ¿qué les dice Jesús en el versículo 4? Les dice: Pero tengo algo contra ti, que has perdido el amor que tenías al principio. ¿Vemos el punto? No obstante, te tengo esto en contra ti, que has dejado el amor que tenías al principio, pero el amor lo dejó a consecuencia de
hombres mentirosos. Esto muestra claramente que a Jehová y a Jesús no solo les interesa qué hacemos, sino también por qué lo hacemos. Sí, nuestro servicio a nuestro Dios Jehová debe demostrar que lo amamos y que le somos leales, tal como Jesús ama a su Padre y es leal a Él. Y aquí viene la cómo cambian la balanza a la organización. El servicio a Jehová Watchtower, el servicio a Watchtower, el servicio a Watchtower, eso es lo que tengo que comprendan. El servicio es a Watchtower porque las reglas están establecidas por la Watchtower. En ninguna parte de este libro, en ninguna parte en este libro dice que tienes que anotar tantas horas al mes, tantas revisitas, tantos estudios y reportarlos todos los meses a la Watchtower. Aquí no dice que tienes que coger una atalaya o una despertad o ver un video de la organización para demostrar devoción a Dios. Aquí no lo dice. Lo dicen ellos. Porque tu trabajo es servir a Watchtower. Y si te has cansado de servir a Watchtower, a hombres mentirosos que tú has descubierto que son mentirosos, Esto es muy importante. El apóstol Pablo también habló de esto. Busquen conmigo, 1 Corintios capítulo 13, 1 Corintios 13, y veamos lo que Pablo dijo bajo inspiración en el versículo 3. Si doy todo lo que tengo para alimentar a otros, o si entrego mi cuerpo para poder sentirme orgulloso, pero no tengo amor, no me sirve de nada. La nota de estudio de la... Leamos la versión que ellos tienen acá. Y si doy todos mis bienes para alimentar a otros, y si entrego mi cuerpo para jactarme, pero no tengo amor, de nada absolutamente me aprovecha. Veamos de versículo 1 en adelante. Si hablo en las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tengo amor, he venido a ser un pedazo de bronce sonante o un címbalo estruendoso. Y si tengo el don de profetizar y estoy enterado de todos los secretos sagrados y de todo el conocimiento, y si tengo toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si doy todos mis bienes para alimentar a otros, y si entrego mi cuerpo para jactarme, pero no tengo amor, de nada absolutamente me aprovecha. Y el 4 dice, el amor es sufrido y bondadoso, el amor no es celoso, no se vanagloria, no se hincha. Para leer el contexto de lo que este hombre está tratando de transmitir, porque yo voy a transmitir la verdad de lo que este hombre está ocultando. Primero son apóstoles mentirosos, líderes mentirosos que te han afectado personalmente a ti. Y la otra es, si tienes información, estoy enterado, versículo 2, estoy enterado de todos los secretos sagrados y de todo el conocimiento, pero no tengo amor, pero no tengo amor. Nada soy. Nada soy. Este hombre que está conversando ahorita mismo, está haciendo este discurso, se sentó en la Real Comisión de Australia y mintió.
mentiroso y ocultan la verdad de la organización con sus crímenes a menores de edad. Y tienen el conocimiento y no dicen nada porque no tienen amor. La Biblia en inglés para este versículo dice lo siguiente. Hablando hipotéticamente, Pablo dice que si diera todo lo que tiene para alimentar a otros, o si muriera como mártir por la verdad, pero lo hiciera por orgullo y no por amor, eso no le serviría de nada. Esto da mucho que pensar. Hablando de esta expresión, devoción a Dios, un experto da una definición muy interesante de la palabra original. Dice que es estar conscientes de que todo lo que hacemos influye en nuestra amistad con Dios. ¿Escucharon la definición? Todo lo que hacemos influye con su amistad con Dios. Además que quiero que entiendan el descaro y la hipocresía de este individual y el grupo entero prácticamente, porque todos están de acuerdo en que este discurso se diera. Todos se reunieron. Hacen sus reuniones corporativas y decidieron que este discurso se les diera. Así que si revisamos nuestra devoción a Dios y vemos que no está funcionando del todo como debería hacerlo, quizás necesita mantenimiento. Pero ¿de qué tipo de mantenimiento estamos hablando? Bueno, algo que podemos hacer es pensar en Jehová más a menudo, todos los días, para que Él sea parte de nuestra vida. Además, meditar en lo que Jehová ha hecho por nosotros hace que nuestro amor y gratitud hacia Él crezcan. Y eso nos motiva a hacer lo que Jehová quiere que hagamos por amor y con un corazón lleno de agradecimiento. Y por supuesto, orar a Jehová con frecuencia fortalece nuestra amistad con Él. Bien, ¿qué hemos aprendido hasta ahora? Que tal como el motor de un Que eres un vehículo hipócrita. necesita mantenimiento y tenemos que estar pendientes de que funcione correctamente, nosotros tenemos que hacernos preguntas, preguntas sinceras, preguntas que nos ayuden a ver cómo está nuestra devoción a Dios. Vuelvo y repito, no es la honestidad en la pregunta que tiene que ver con su devoción a Dios, porque Él quiere que vean es cómo está su devoción a la secta, a la organización. ¿Cómo está su devoción a la organización? ¿Estamos sirviendo a Jehová simplemente por rutina, por un sentido del deber? ¿Lo hacemos por obligación? ¿O porque nuestro corazón rebosa de amor por Jehová y de agradecimiento? Si ese amor y ese agradecimiento aumentan, nuestra devoción a Dios estará en buen estado, estará bien mantenida. Esta es la primera de las comparaciones que vamos a hacer entre el programa de mantenimiento de un vehículo y nuestra espiritualidad. Pongamos otra comparación. Otra parte muy importante de un vehículo son los frenos. Sabemos que los frenos son absolutamente necesarios, ¿verdad? Porque alguien podría de repente cruzar por delante o podría haber un vehículo que quizás viene demasiado rápido y tenemos que esquivarlo. Y necesitamos usar los frenos. Pensando en nuestra adoración a Jehová y en nuestra amistad con Él, ¿a qué creen que podemos comparar los frenos de un vehículo? Bueno, la Biblia nos da una pista. Está en el Salmo 111. Allí encontramos la respuesta. Busquemos juntos el Salmo 111 y leamos el versículo 10.
El temor de Jehová es el comienzo de la sabiduría. Todos los que obedecen sus órdenes demuestran ser muy perspicaces. Su alabanza dura para siempre. Leamos la versión anterior. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Temor. Todos los que las ponen por obra tienen buena perspicacia. Su alabanza subsiste para siempre. La definición de perspicacia, facultad para percatarse de cosas que pasan inadvertidas a los demás. Una persona con perspicacia es capaz de darse cuenta de cosas que para los demás no son tan obvias. Pueden ver con claridad y rapidez en situaciones que otros calificarían de confusas. Pueden razonar con agudeza sobre un asunto que para los demás podría resultar difícil. ¿Les viene a la mente a qué podemos comparar los frenos de un vehículo? ¿Qué es lo que nos frena para que no hagamos algo que a Jehová no le gusta? Es el temor de Jehová. Tal como los frenos de un vehículo necesitan mantenimiento, nosotros tenemos que revisar cómo están nuestro amor por Jehová y el temor que le tenemos. Bueno, ¿y a qué nos referimos al decir el temor de Jehová? ¿Significa temblar de miedo pensando todo el tiempo que nos va a castigar? No. Quizás podemos compararlo a un chef que tiene un cuchillo bien afilado. Si usa el cuchillo con destreza, puede hacer con él cosas increíbles. Pero si lo usa mal, podría hacerse daño. De forma parecida, si nuestra amistad con Jehová es fuerte, no tenemos por qué estar temblando de miedo, por así decirlo. Al contrario, debemos recordar siempre que Jehová está a nuestro lado. El temor de Jehová es un temor sano. Significa no querer hacer nada que le desagrade. El temor a Jehová, dice el texto, es el principio de la sabiduría. Y obviamente de una persona con perspicacia. Tener temor de hacer lo que Jehová no le agrada. A Jehová no le agrada a los mentirosos. A Jehová no le agrada el abuso de menores, ni a la ley, ni a nadie le agrada el crimen de abuso de menores. A Dios no le agrada fomentar el odio. A Dios no le agrada separar familias. Porque no hay amor. Y Dios es amor. ¿Qué tiene este hombre que está hablando sobre el saber que a Dios no le agrada si ellos hacen cosas que a Dios no le agrada? ¿Qué es la sabiduría? ¿Qué es el significado de la sabiduría? La sabiduría es un carácter que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia en la experiencia propia, obteniendo conclusiones que nos dan un mayor entendimiento, que a su vez nos capacitan para reflexionar, sacando conclusiones que nos dan discernimiento de la verdad, lo bueno y lo malo. Pero este hombre se quiere concentrar en que hagas cosas que a Dios no le agradan mientras es un hipócrita.
El temor de Jehová es importante porque si se interpone una tentación en nuestro camino, frenaremos a tiempo para no hacer algo que está mal. ¿Qué les parece si hablamos un poco de lo que hay que hacer para revisar los frenos? ¿Qué podemos hacer para saber si los frenos están bien o no? Bueno, los mecánicos dicen que si al pisar el freno, notamos que el volante comienza a temblar. Eso puede ser una señal de que algo anda mal. ¿O qué pasa si cuando pisamos el freno notamos que el vehículo comienza a irse hacia un lado? Esa es otra mala señal. ¿O si pisamos el freno y resulta que está muy flojo y tenemos que pisarlo varias veces para que funcione de nuevo? Hay un problema. Y como pasa con el motor, si escuchamos ruidos extraños al frenar, esa tampoco es una buena señal. ¿Y qué hay del temor a Jehová? ¿Qué podemos hacer para comprobar en qué estado se encuentra nuestro temor a Dios? Sabemos que Satanás y su mundo nos lanzan cosas constantemente, tentaciones, malos pensamientos y cosas así. Es como cuando uno va conduciendo y de repente se le cruza por delante una persona o un animal. Ahí es cuando necesitamos los frenos. Pero, ¿cómo los usamos? ¿Cómo nos ayuda el temor a Dios? ¿Escucharon eso? Yo lo escuché en inglés. Y esta es la primera vez que lo estoy escuchando en español. En inglés, él está diciendo que el pensamiento equivocado. El pensar equivocadamente. Es como que se te cruza una persona enfrente del auto y tienes que frenar. ¿Qué es pensar equivocadamente? Yo me pregunto, ¿en qué estaría pensando este individuo cuando estaba diciendo pensar equivocadamente? Para mí, pensar equivocadamente, si yo fuera un miembro de esta secta, pensar equivocadamente es, ¿qué estarán diciendo los apóstatas en internet? ¿O por qué siempre que hay asambleas hay gente piqueteando, haciendo protestas, y me gustaría ir a conversar con ellos? ¿O me gustaría conversar y hacerle una visita a un apóstata, a un exmiembro, a un familiar que se salió? Quisiera conversar yo con un familiar que se salió y averiguar el por qué se salió. Quisiera saber por qué hay tantas noticias malas acerca de la organización y por qué aparecen en los noticieros o en los periódicos o en las cortes. Eso es un pensamiento malo. Vamos a buscar la segunda carta de los Corintios para ver una idea interesante que se les comunicó a los hermanos de Corinto. Segunda a los Corintios, capítulo 10, y leeremos el versículo 5. Para ponernos en el contexto, en este capítulo Pablo está hablando de enseñanzas falsas. Pero el principio que se menciona en este versículo también se puede aplicar a cómo reaccionamos ante los pensamientos malos e inmorales o ante todo aquello que no esté de acuerdo con la voluntad de Jehová. Así que vamos a ver cuál es este principio. Segunda a los Corintios, capítulo 10, versículo 5. Y es que estamos derrumbando razonamientos y toda barrera que se alza contra el conocimiento de Dios. Estamos haciendo prisionero todo pensamiento para que sea obediente al Cristo. Leámoslo de la versión esta. Porque estamos derrumbando razonamientos y toda cosa encumbrada que se levanta contra el conocimiento de Dios, y ponemos bajo cautiverio todo pensamiento para hacerlo obediente al Cristo.
que se levanta contra el conocimiento de Dios. De Dios, no Watchtower. Si los queremos mantener en contexto, tenemos que derrumbar razonamientos que se levantan contra el conocimiento de Dios. No la Watchtower. No la Watchtower. ¿Vieron el punto? No importa lo que se nos presente, sea un pensamiento inmoral, o la tentación de hacer algo malo, o una situación en la que pudiéramos dejar de ser neutrales en asuntos políticos, ¿qué debemos hacer? Debemos reaccionar rápido. Es como cuando pisamos el freno. Tenemos que derrumbar todos los pensamientos malos que nos vengan a la mente. Por eso es tan importante Pensamientos malos. que comprobemos nuestro temor a Dios preguntándonos, ¿cómo suelo reaccionar cuando se me presenta cualquier tipo de tentación? ¿Reacciono rápidamente? ¿Me funcionan bien los frenos? ¿Cómo suelo reaccionar cuando se me presenta una tentación? Yo creo que él, para no darle vueltas al asunto, él está hablando de leer de que miembros de esta organización se les están en internet y ven una información de testigos de Jehová, Real Comisión de Australia, por ejemplo, y en vez de ingresar a ver lo que está allí, pega el freno y no mires, no escuches. O investigaciones en Gran Bretaña sobre abuso de menores también. O los casos en la corte que están sucediendo a los ancianos que han permitido y han mantenido el silencio sobre años de abuso de menores en la congregación. Esas cosas tienes que pegarte un frenazo y no verlas porque para este hombre y el grupo de líderes es peligroso. ¿O me está fallando el temor a Dios? Una pregunta interesante. Vamos a poner otro ejemplo. Imagínese que se encuentra en su auto un montón de arañas venenosas. No puede dejarlas ahí. Así que busca a alguien que lo ayude a deshacerse de las arañas. Pero después de pagarle por el trabajo, viene y le dice, ya quité la mayoría, pero puede que quede alguna. No se quedaría muy contento, ¿verdad? Porque usted lo que quiere es que no quede ninguna araña en el auto. Pero ¿qué es lo que nos dice el versículo 5? Dice que tenemos que eliminar todas las cosas que estén en contra de la voluntad de Jehová. Y es que, aunque hayamos eliminado la mayoría de esas cosas, puede que todavía queden unas cuantas que no tengamos bajo control. También podríamos comparar esto a conducir. El texto 5 dice que es se levanta contra el conocimiento de Dios, no la voluntad de Dios, el conocimiento de Dios, no la voluntad de Dios, conocimiento de Dios. Como para que vean cómo se altera la información si cambias de conocimiento a voluntad. Conducir en la dirección contraria. Bueno, ¿y qué tenemos que hacer si nos damos cuenta de que vamos por la autopista en dirección contraria? Parar, dar la vuelta y conducir en la dirección correcta. Eso es exactamente lo que tenemos que hacer si vemos que no funciona bien nuestro temor a Dios. Si nos damos cuenta de que estamos siendo un poquito lentos al reaccionar, cuando se nos presentan tentaciones inmorales o cualquier otra cosa, entonces tenemos que desarrollar más temor de Dios. Así el temor de Jehová nos ayudará a resistir las tentaciones. Digamos que estoy leyendo el periódico del fin de semana en internet y aparece en una página
Anciano de testigo de Jehová va preso por ocultar abuso de menores. ¿Qué tiene eso que ver con el conocimiento de Dios? A Geoffrey Jackson, ¿qué tiene eso que ver con conocimiento de Dios? Más de 1.000 casos de abusos de menores solamente en Australia. Me voy a detener porque este sinvergüenza me está diciendo que no puedo arriesgarme a ver una noticia que va. Pero si la voluntad de Dios no es que abusen a menores. Porque él le usa la palabra voluntad de Dios, no conocimiento de Dios. La voluntad de Dios no es que abusen a los menores. La voluntad de la Watchtower es que los miembros de la organización no se enteren de lo que sucede a las oscuras de ellos. Estás pensando mal, estás pensando mal. Acuérdense que tienen que tener perspicacia, sabiduría, amor y odiar a líderes mentirosos y no levantarse contra el conocimiento de Dios. Porque esta organización, en el transcurso de toda su historia, no ha tenido conocimiento exacto y le ha perjudicado la vida a millones de personas a nivel mundial. ¿Y qué nos puede ayudar a fortalecer nuestro temor a Jehová? De nuevo, la Biblia nos da la respuesta, esta vez en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 8, versículo 13. Y verán que aquí tenemos una definición y la fórmula de cómo hacerlo. Proverbios capítulo 8, versículo 13. Temer a Jehová significa odiar lo malo. ¿Qué es lo que nos ayudará a fortalecer nuestro temor a Jehová? Tenemos que odiar lo que es malo. Permítanme que les haga una pregunta. Okay. Vamos a leerlo de esta Biblia. El temor de Jehová significa odiar lo malo. A Geoffrey Jackson, lo malo es abusar de niños y ocultarlo. Mandar abogados a que hagan acuerdos afuera de corte con las víctimas. Es malo, porque estás tapando la verdad. El propio ensalzamiento y el orgullo y el mal camino y la boca perversa he odiado. Vamos a ver cómo lo interpreta él. ¿Pueden pensar en alguna comida que odien? Pues a mí se me ocurren un par de cosas que no me gustan nada. Las odio. Si alguien intentara tentarnos con esa comida, ¿cederíamos fácilmente? Claro que no, porque la odiamos. Ahora, todo testigo de Jehová sabe que el conocimiento lo comparan con el alimento. El que este hombre esté utilizando esta comparación de que si me das algo de comer malo, lo odia, está refiriéndose al conocimiento. Conocimiento de hechos que suceden dentro de la organización y a la cual no quiere que ustedes se enteren. O que no quiere que ustedes crean es cierto. ¿Verdad?
Por eso, qué importante es que desarrollemos auténtico odio hacia lo malo. Tenemos que asegurarnos Auténtico. de sentir odio por las cosas que Jehová odia y rechazarlas, igual que Él. No permitamos que poco a poco vaya cambiando nuestra manera de ver lo que Jehová dice que está mal. Volvamos de nuevo a Proverbios capítulo 8, versículo 13. Ahí dice, temer a Jehová significa odiar lo malo. Y luego añade, odio la soberbia, el orgullo, el mal camino y las palabras perversas. Así que es necesario que eliminemos de nuestro corazón cualquier tipo de orgullo que pueda dañar nuestra amistad con Jehová. Es muy importante, es una manera de odiar lo que Jehová odia. Ese es un muy buen consejo, fíjate, Geoffrey Jackson. Y yo creo que lo mejor que pueden hacer para remediar la situación que tienen con Jehová es, fíjate, entregar la lista completa de todos los abusos o crímenes que se han cometido dentro de la organización a las autoridades. Porque allí eliminas el orgullo, el mal camino, la boca perversa, y demuestras que odias lo malo de tu organización. Yo creo que es una buena manera de demostrar que no eres orgulloso. Pensemos un momento en esto, al revisar cómo es nuestro temor a Jehová, si es fuerte o débil, tenemos que preguntarnos, ¿de qué tipo de cosas me siento orgulloso? Algo de lo que digamos en nuestro interior, sí, me siento muy orgulloso de esto. Recordemos lo que pasó con Absalón. Él estaba orgulloso de su pelo. Pero al final fue su pelo lo que acabó con él. Terminó muriendo porque se le enredó el pelo en las ramas de un árbol. Nosotros no queremos ser como Absalón. No permitamos que el orgullo acabe causándonos problemas serios. Esto ha sido interesante, ¿verdad? Esta segunda comparación entre el mantenimiento de un auto y el mantenimiento de nuestro temor a Dios. Igual que los frenos, el temor a Dios nos ayuda a detenernos antes de hacer algo que a Jehová no le gusta. Claro, si no. Que a la Watchtower no le gusta, para los que no entendieron el punto. Nos ponemos a buscar comparaciones entre el mantenimiento de un vehículo y el mantenimiento de nuestra espiritualidad, se nos podrían ocurrir muchísimos ejemplos. Y muy buenos. Probablemente ustedes ya están pensando, pues yo usaría este ejemplo o este otro. Pero solo tenemos tiempo para una comparación más. Y es posible que esta no se les haya ocurrido. ¿Cuál es? La bocina. En algunas partes del mundo los conductores dicen que la bocina es tan importante como los frenos. ¿Por qué? Porque es necesaria para que otros sepan que vamos por la carretera. Si hay otro vehículo que quiere cambiar de carril y no queremos que choque contra nosotros, tocamos la bocina. O si hay una persona que está distraída y se pone a cruzar la calle, tocamos la bocina. Si la usamos correctamente, puede salvar vidas. ¿A qué aspecto de nuestra espiritualidad podemos comparar la bocina de un vehículo? Vamos a leer juntos, 1 Timoteo. Capítulo 4, versículo 16. Fíjense en cuál es la comparación. Primera Timoteo 4, versículo 16. Presta constante atención a tu conducta y a tu enseñanza. No dejes de hacer estas cosas, pues así te salvarás a ti mismo y también a los que te escuchan. Veamos lo que dice esta versión. Presta constante atención a ti mismo y a tu enseñanza. Persiste en estas cosas.
Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y también a los que te escuchan. Vamos a ver cómo lo aplica. Así que podríamos decir que tal como en un vehículo la bocina es importante, el sonido de las buenas noticias que queremos que todo el mundo escuche, es decir, enseñar a otros y hablarles de lo cerca que está el día de Jehová, puede salvar vidas. Si quisiéramos revisar una bocina, ¿qué deberíamos mirar o más importante aún, escuchar? Bueno, podríamos empezar tocando la bocina. Y si no suena. Ok, entonces el versículo y la bocina o el pito del auto es tu predicación, tu trabajo de predicar. Eso es lo que está comparando. Y este discurso comenzó con, llevas un servicio muy rutinario, que ya no quieres nada con Dios, pero la devoción es a Watchtower, porque Dios no exige horas de servicio, cantidad de estudios bíblicos, revisitas, cuántas cartas enviaste, cuántos estudios bíblicos tienes. Esos son requisitos de la Watchtower. Vamos a ver qué tan malo está tu predicación, porque todo este discurso está culminando en tú no hacer el trabajo de predicar. Buena, sabemos que hay un problema. Por otro lado, si el sonido es tan bajito que nadie lo oye, también tenemos un problema. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Tenemos que analizar cómo estamos predicando las buenas noticias? Sí. Y es necesario que pensemos en todas las facetas de la predicación. Por ejemplo, ¿qué hay de la predicación informal? ¿Les ha pasado que al ver una oportunidad piensan, sí, tengo que hablar con esa persona y no les sale nada? La bocina no está funcionando. O a lo mejor sí aprovechamos la oportunidad para hablar, pero nuestro mensaje no es claro y la persona no entiende lo que estamos diciendo. En cualquiera de estos dos casos, está claro que le falta mantenimiento a nuestra bocina simbólica. ¿Qué podemos hacer? Bueno, podríamos orarle a Jehová para pedirle que nos dé valor, que nos dé valor para hablar con otras personas, ya sea informalmente, por teléfono o de cualquier otro modo. Y si vemos que tenemos que ser más claros o coherentes cuando les presentamos a otros el mensaje, es importante que practiquemos antes de hacerlo, que tengamos sesiones de ensayo para ver lo que vamos a decir. Si lo hacemos, estaremos preparados para dar un mensaje claro a los que nos escuchen. ¿No les parece que esto ha sido muy interesante? ¿Lo repasamos? Vimos varias comparaciones con las partes de un vehículo. Podríamos decir que el motor es comparable a nuestra devoción a Dios. La devoción a Dios debe salir del corazón. Y los frenos del vehículo son como el temor de Jehová. Si odiamos lo que es malo como Jehová, eso será un freno que nos detenga. Y también hablamos de tener una bocina que transmita correctamente el sonido del mensaje. Y no olvidemos pedirle a Jehová que nos ayude a transmitir a las personas el mensaje de las buenas noticias con claridad. Estoy seguro de que, como ya mencionamos antes, se les ocurren muchas otras comparaciones. Pero el punto es que un buen conductor no solo conduce su auto, su motocicleta o el vehículo que sea. Un buen conductor también revisa su vehículo para que esté en buen estado y sea seguro. De la misma manera, nosotros, como dice 2 Corintios 13:5,
Tenemos que seguir examinándonos. Tenemos que seguir comprobando si estamos firmes en la fe. En otras palabras, comprobar si somos cristianos de verdad, si de verdad estamos viviendo de acuerdo con lo que creemos y con lo que predicamos. Pero vamos a recordar. Ok, buen punto, Geoffrey. Me encantó ese punto de seguir comprobando si están en la verdad y si creen esa verdad que enseña la organización. Entonces, las maneras más eficientes de comprobar si están en la verdad es revisar si la verdad ha sido permanente y no se ha modificado. Y yo creo que ha sido tan obvio por el cambio de doctrinas de esta organización de que la verdad ha ido cambiando en el transcurso del tiempo. La verdad que a mí me enseñaron ya no es verdad. Ya no es verdad. Entonces yo aprendí una mentira. Y como yo, hay muchas personas que han aprendido mentiras de esta organización, porque ya hoy no son verdad. Entonces, yo me he comprobado que esta organización no enseña verdad. Porque han cambiado la verdad que a mí me enseñaron. Una advertencia que da la Biblia. Vamos a buscar juntos la primera carta a los Corintios, el capítulo 10, versículo 12, y veamos cuál es esa advertencia. Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 12. El que piensa que está de pie, que tenga cuidado de no caer. Y es que pensar que todo está bien, que Por consiguiente, el que piensa que está en pie, cuídese de no caer. Si estás leyendo información apóstata o estás escuchando a verdades apóstatas, o si estás observando videos en YouTube de verdades apóstatas de esta organización, cuídese de no caerse fuera de la secta. que no tenemos problemas, pensar que a nosotros no nos hace falta examinarnos y comprobar si estamos en la verdad, eso es un problema. Tal como la falta de mantenimiento de un vehículo puede hacer no solo que éste se dañe, sino también provocar muertes. Por eso es tan importante que sigamos examinándonos para saber si estamos en la fe o en la verdad. Así que si nos revisamos a menudo y nos preguntamos, ¿cómo está mi devoción a Dios? ¿Cómo está mi temor a Dios? ¿Estoy odiando lo que es malo? ¿Cómo está sonando mi mensaje al predicar? Si notamos alguna debilidad. Y aquí es donde van a fallar todos los testigos de Jehová. Y los honestos son los que se van a salir de la secta. Porque si tú crees que tu mensaje va a llegarle a personas que estamos educando sobre la verdad de la organización, es tu primer error. El problema no eres tú individualmente, el problema es el liderazgo de esta organización que los mantiene ocultos a la verdad. Y si personas a las cuales ustedes tratan de visitar y de predicar el mensaje no quieren saber nada de ustedes, la culpa la tiene la cúpula de poder de esta organización. Ustedes tienen la capacidad de salirse de esta secta, rehacer la vida que merecen.
y no estar siguiendo tantas leyes internas de esta sociedad. Porque odiar lo malo significa odiar la hipocresía de estos individuos que no quieren que ustedes acepten la realidad de lo que pasa dentro de esta organización. ¿Qué debemos hacer? Leamos de nuevo el texto temático de este discurso, la segunda carta a los Corintios, el capítulo 13, y el versículo 5 es el que dice, sigan examinándose, sigan comprobando lo que ustedes mismos son. Pero si avanzamos un poco y leemos el versículo 11, veremos lo que tenemos que hacer si nos damos cuenta de que algo va mal. El versículo 11 dice, por último, hermanos, sigan alegrándose y corrigiéndose. Corrigiéndose. Si vamos ahora al versículo 9, veremos que al final del versículo... Leámoslo completamente, porque brincar y brincar y luego brincar pierde el mensaje. Versículo 11 dice, finalmente, hermanos, continúen regocijándose, siendo reajustados, siendo consolados, pensando de acuerdo, viviendo pacíficamente, y el Dios de amor y de paz estará con ustedes. Ahora, ¿por qué se salta toda la parte mejor del versículo? Que es el amor de Dios, que estos individuos no muestran. Y luego dice que vayas al 9. Ciertamente nos regocijamos cuando nosotros somos débiles, pero ustedes son poderosos. Y esto es lo que estamos pidiendo en oración, que ustedes sean reajustados. Pero primero vino 9 y después vino 11. No vino 11 y después 9. Versículo se usa este mismo verbo. La nota de estudio de la Biblia en inglés para este versículo dice, esta palabra se refiere a hacer que algo vuelva a su estado original. Por ejemplo, en Mateo 4:21 se usa esta palabra para hablar de reparar redes. Cuando las redes de pesca tienen agujeros, hay que remendarlas o repararlas. En Gálatas 6:1 se usa el mismo verbo para hablar de la necesidad de ayudar a alguien que da un paso en falso a cambiar de actitud. Este término a veces se usa en textos médicos cuando se habla de recolocar un hueso, una extremidad o una articulación. ¿Cuál es el punto? Leamos el versículo de Gálatas 6:1. Hermanos, aunque un hombre dé algún paso en falso, antes que se dé cuenta de ello, ustedes los que tienen las debidas cualidades espirituales traten de reajustar a tal hombre con espíritu de apacibilidad, vigilándote a ti mismo por temor de que tú también seas tentado. ¿Por qué no lo leyó? ¿Por qué no lo leyó? Si un testigo de Jehová que tú conoces está viendo material apóstata y tú lo quieres reajustar, puedes ser tentado a también a ver esa información. Y eso es lo que ellos temen. Estos señores temen que ustedes vean la información real y verdadera de lo que pasa dentro de esta organización. Y por eso tanto énfasis en remendar los agujeros de la red de pesca. Que si hacemos la revisión con la lista de control y vemos que de algún modo nuestra devoción a Dios no es tan fuerte como debería, Devoción a que estamos Watchtower. haciendo las cosas por rutina y nuestro amor por Jehová ya no es el que era, o nos damos cuenta de que nuestro temor a Jehová ya no nos frena de hacer lo que está mal, o si vemos que no estamos dando un testimonio completo de las buenas noticias, tenemos que hacer algo. ¿Qué debemos hacer?
Bueno, como dice aquí, primero tenemos que identificar cuál es el problema y luego debemos corregir o reparar lo que no esté funcionando bien. Así que, queridos hermanos, recordemos siempre que no importa cuánto tiempo llevemos en la verdad o qué privilegios de servicio tengamos, debemos seguir revisando cómo estamos. Debemos seguir examinándonos y comprobar si estamos firmes en la fe. Firmes en la fe. Yo me imagino que han tenido que modificar esas expresiones porque como él reconoció que ellos no son la única fe verdadera y los abogados le pueden venir a decir a él, en frente de nosotros dijiste que la organización no es la única. Único conducto a Dios o la única fe que lleva a Dios, entonces hay que generalizar la palabra que están en la fe, pero no en la religión verdadera, porque no puede decir eso. Todo este discurso, obviamente, leer entre líneas de lo que está diciendo es la preocupación inmensa que tienen debido a que alrededor del mundo hay miles de ex miembros de esta organización que están hablando y exponiendo a esta organización por lo que es. Y yo creo que, como él dijo, pueden haber muchos ejemplos que podremos usar del auto. Y dejó por fuera el más importante. Es la computadora del auto. La computadora del auto es tu cerebro. Si tu cerebro no sirve, el resto del kit del auto no sirve de nada. No importa si tienes un problema en el motor, freno o bocina. Si tu computadora está dañada, tu cerebro está dañado. Estás mal, estás mal. Y la única forma de mejorar tu cerebro es llevarlo a reparar. Repara tu cerebro, porque un